importante es la entrevista que voy a tener esta tarde, en la que espero que nadie presuponga que vamos a resolver todos los asuntos que tenemos pendientes. Lo que se trata, primero por nuestra parte, es de exponer todas aquellas cosas que tienen que ver con la situación en el País Vasco y que tienen relación con el gobierno de España. Y yo hablaré de la economía, hablaré de la negociación del cupo que tenemos pendientes, hablaré de algunas infraestructuras que también están comprometidas entre el gobierno de España y el gobierno vasco, léase el tren de alta velocidad o el Centro Nacional de Investigación del Envejecimiento, y por supuesto hablaré del nuevo tiempo que estamos viviendo en este país y que necesita ir dando pasos para que se consolide definitivamente esa libertad y convivencia definitiva en Euskadi, pero tengan en cuenta que es un primer encuentro. Es muy curioso, ¿verdad? De todo lo que acabo de decir, que son muchas cosas, parece que solo voy a hablar de presos y de política penitenciaria. No es verdad. Es una parte de lo que voy a hablar. Y yo creo que ya es conocido, porque lo vuelvo a insistir, no va a ser noticia nueva. Creo que una política penitenciaria diferente es posible y es necesaria para ese nuevo tiempo en Euskadi. Así se lo comentaré al presidente del gobierno y nada más. Bueno, la verdad es que los verificadores han dicho una cosa también muy curiosa. Cuando los propios gobiernos o el propio gobierno vasco ha dicho que quien mejor verifica seguramente la no actuación de ETA es la propia policía o la propia Ertzaintza, ellos coinciden, ¿no? Bueno, hay una relación con los verificadores porque el gobierno no va a ser ajeno a absolutamente nada de lo que sucede y suceda en este terreno de la libertad y de la convivencia, pero nada más. La percepción del gobierno y los datos que maneja el gobierno y que creo que el consejero del Interior dio a conocer cuando hemos estado con todo este affair de las escoltas o de la reunión con el ministro del Interior. Los datos efectivamente indican que ETA está parada, que no hay ninguna decisión para rearmarse estratégicamente y logísticamente, como hemos oído en otras ocasiones, sino que confirma lo que ellos dijeron en su último comunicado.